Noticias por Radio Nicolaita. Recorre con nosotros los ecos sonoros del pueblo de México. Raíz Viva. Escucha los miércoles a las 9:30 de la noche nuestra música. En tu emisora Radio Nicolaita. Raíz Viva. Ecos sonoros del pueblo de México. Está usted sintonizando Radio Nicolaita. Transmite por sus frecuencias XHSB 104.3 MHz en frecuencia modulada estereofónica con 25.000 watts de potencia. XESB 1370 kHz en frecuencia modulada con 5.000 watts de potencia. Y por internet, radionicolaita.umich.mx. Radio Nicolaita. Expresión y cultura nicolaita. IM Noticias. IM Noticias. Ocasión, el Gabinete de Seguridad Nacional sesiona fuera de la Ciudad de México y lo hace en Morelia. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dice que no se van hasta que no haya paz en Michoacán. El gobierno federal llega para quedarse, a través de acciones integrales que permitan continuar con el impulso al desarrollo económico, social y de seguridad en todo el territorio estatal. Y alguien que no había dicho ni esta boca es mía, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ahora sí, dice que espera que la estrategia sea eficiente. Hay nuevos directores en las facultades de Medicina y de Derecho. El Estaspe no va a huelga. Se prepara una jornada deportiva a favor de la donación de órganos. Reaparece en Michoacán la Cuinchecua. Presente en el Teatro Morelos el 26 de mayo. Y los panistas, en medio de la nota nacional en cuanto a seguridad para nuestro estado, dicen que quieren que el gobierno de Michoacán les pague más de 300 millones de pesos que les deben. Nada oficial aún si la Piedad se va de Michoacán, pero todo indica que serán unos reboceros muy tiburones. Bueno, más bien serían unos tiburones con rebozo. Bueno, Dani, ¿para qué me enojo ahorita iniciando esto? No, no es posible. Si llegan a hacer eso a la noble, muy noble afición de la Piedad Michoacán. No, ojalá no el señor Curi no cometa lo que todo mundo está pensando que va a cometer, el vender el equipo La Piedad. Aunque dicen por ahí que será mientras se hace la remodelación. Por Dios, si tiene dinero, en un ratito les pone las 3,000 butacas.
con eso, pero bueno. Transmitimos en vivo desde la cabina de Radio Nicolaita en el 1370 AM, 104.3 de FM, a través de ignaciomartinez.com.mx en la web, así como a través de radiotele.tv, la empresa de Rafa Cortés, en 102radio.com.mx y Radio Mitzita en toda la meseta purépecha. Bueno, vamos a ir rápidamente con Carolina Herrera. Yo pensaba estar en el evento del señor Chong, pero pues nos llegó un mensaje que era estrictamente prohibido, que solamente entraba una persona. Entonces me dije a mí mismo, ¿qué te interesa? No, pues nos interesa el video, porque si usted no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero tenemos la corresponsabilidad de TVC Nacional. Enviamos imágenes para en la Gran Bretaña, Reuters, hacia Londres, y también a la agencia china Xinhua. Entonces urgía el video más que la presencia pues física de alguno de nosotros. Entonces pues gracias a quien nos hizo la broma, porque todo mundo entró, nos dicen que todo mundo estaba allá adentro. Hombre, caray, qué pena. Y todo por andar de bien portados, porque pues hemos llegado así con pues nada, no, yo entro también y esto y lo otro, y pero bueno, habrá que decirle a nuestros amigos funcionarios que pues aquí ve usted el ingreso a través de la web, por supuesto. Ahora sí, yo no sé, fíjese que me da tanto gusto ver policías federales en las calles, me da tanto gusto ver el ejército nuevamente en las calles. Yo insisto, desde que se fue Felipe Calderón, eso no pasaba. ¿O será que yo soy tan mal pensado? Pero hasta estos últimos días lo vuelvo a sentir y sinceramente me da mucho orgullo. El otro día veía también a un almirante y pues mis respetos, le lo saludé, fue el sábado si no me recuerdo, y le agradecí pues todas las atenciones. Para mí, en todo caso, que me siento seguro estando cerca de un militar o cerca de un almirante. Bueno, todo era lleno, no sé cuánta gente llegó. Precisamente esta famosa conferencia de prensa que ofreció el señor secretario de Gobernación, todo el gabinete de seguridad, que insisto, es la primera vez que sale de la Ciudad de México. Un alto honor, que lamentable, para nuestra ciudad de Morelia, para nuestro estado de Michoacán, pero lo importante son las acciones. Carolina Herrera. Doctor, buenas noches. Pues sí, en el marco de esta actividad que usted ya mencionaba, bueno, fue una reunión que hay que mencionarlo, se convocó aproximadamente a las 11 de la mañana, duró un poco más de 3 horas y como usted lo dice, por lo menos el lugar donde se dio este encuentro, que fue el Multicentro de las Américas, estuvo totalmente sitiado por elementos federales, bien lo dice, asistió en su totalidad el Gabinete de Seguridad, el titular de la PGR, el titular de la CEMAR, el Comisionado Nacional de Seguridad, estuvo también por ahí presente por parte de Michoacán el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, además pues hay que decirlo, salieron a dar un posicionamiento, más que nada hablaron acerca de lo que fue este encuentro y de cómo es que se va a estar trabajando, y de inmediato al tomar la palabra el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, pues hace la advertencia, o mejor dicho, pues la afirmación de que la intención de la federación es que no van a salir de Michoacán hasta que no estén dadas las condiciones de seguridad y que el gobierno del estado sobre todo tenga la fuerza para continuar con esta estrategia que ya han implementado sobre todo allá en Tierra Caliente el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la llegada de, se estima que son más de 3,000 elementos militares los que ya se hacen cargo de la seguridad en Tierra Caliente, y bueno, esta es la advertencia, no se va la federación, no se van los elementos de seguridad de parte de la federación hasta que no se garantice y a los michoacanos no regrese la paz. Vamos a escucharlo. Llegar ahora a Michoacán y no salirnos hasta que estén las condiciones de paz y de seguridad para todos los michoacanos. De tal manera que esta condición nos llevó a realizar un trabajo, sí de campo primero, sí de estrategia después, y ya de presencia en territorio en este momento. IM Noticias.
son las palabras. Y bueno, en esta misma conferencia de prensa que se ofreció a los medios de comunicación una vez concluida esta reunión, lo que también deja en claro el funcionario federal es que, bueno, con el crimen organizado no se va a pactar y tampoco va a haber tregua. Por ahí se le cuestionó incluso acerca de lo de las guardias comunitarias. Al secretario de Defensa Nacional. Así es, se les cuestionó y hablaban de que, bueno, incluso lo manejábamos, se les iba a enfrentar y en todo caso se iba a remitir con las autoridades correspondientes. Pero escuchemos lo que ya le decía sobre lo que manejaba el secretario de Gobernación, que no va a haber tregua ni pacto con el crimen organizado. Respetuosamente también le contesto que nadie ha hablado de hacer pacto ni tregua. Lo que estamos haciendo es la aplicación de la ley y esa es parte de la estrategia que está aplicando la Secretaría de Defensa en coordinación con todas las corporaciones federales. No hay tregua ni pacto con el crimen. IM Noticias. Otra de las cosas que hablaba el Osorio Chong, doctor, es la estrategia que se había seguido, obviamente, para llegar aquí a Michoacán. Hablaba de que no se llegó solamente así, sino que antes de acudir a estos municipios de Tierra Caliente, pues obviamente donde se habían desplegado estos grupos de autodefensa, primero pues se realizó un trabajo de campo, es decir, ya venían realizando ellos un trabajo, así lo manejaron, y después posteriormente se habló de que planteó la estrategia.